Hola a todas, hoy os traigo este tutorial que es de esta capota, pero antes de nada quería daros las gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. De verdad me alegran muchísimo y me alegra muchísimo que os gusten mis vídeos y que lo entendáis a la perfección, que es lo que yo quiero, que lo entendáis todo muy muy bien. Por eso me gusta explicarlo tanto. Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad os mando muchísimos besos. Y nada, hoy os traigo esta capota que es muy, 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 muy sencilla de hacer. Se hace en espiral y yo os voy a enseñar esta que es de recién nacido hasta más o menos unos 2 meses, todo dependiendo del bebé, del tamaño del bebé. En la descripción, que la descripción del vídeo está justo debajo del nombre, hay un triángulo invertido o puede estar el triángulo o mostrar más. Pincháis ahí y ahí sale toda la descripción en todos mis tutoriales, donde podéis ver todas las medidas, anotaciones, todo lo que yo dejo lo podéis ver ahí para que siempre que necesitéis saber algo lo tengáis ahí escrito y lo podéis encontrar rápido. Así que yo os voy a dejar en la descripción todas las medidas, bueno, son medidas aproximadas para otras tallas. Así que yo os voy a enseñar esta para que veáis cómo se hace, pero podéis añadirle lo que queráis. Yo en este caso le he añadido esta puntilla con ganchillo, yo lo he hecho con el ganchillo del número 2, que la verdad me gusta muchísimo, pero podéis añadirle la que queráis, el remate que queráis. Podéis ponerle elástico, dejarla lisa, ponerle cordones o ponerle lazos, eso ya es a gusto de cada una. Así que os voy a dejar con el vídeo para que veáis cómo es el paso a paso y espero que os guste muchísimo. Si es así, darle a like y compartir el vídeo. Así que vamos con el paso a paso. Los materiales que necesitamos para hacer la capota son unas agujas, que yo en este caso voy a hacerlo con agujas del 3, una aguja lanera y yo voy a usar algodón 100%. Este es el Safran de Drops, es en el tono el 04 y es para eso, para agujas del 3. Es un algodón muy finito, lo vais a ver ahora, y a mí para primavera-verano la verdad que me gusta bastante, así que voy a usar este. Para empezar a tejer la capota vamos a dejar una hebra bastante larga para luego coser. Entonces voy a empezar a montar los puntos y tenemos que montar 9 puntos. Siete, ocho, y 9. Aquí tendríamos nuestros 9 puntos y dejamos esta hebra larguita, pues lo que os digo, para luego coser la capota, juntar una parte con otra. Esta primera vuelta, que sería la del derecho, los tejemos todos del derecho y el primer punto en esta vuelta siempre se teje, ya que es la de montaje. Y ahora en la vuelta del revés empezamos. Este lo paso sin tejer, echo una hebra, segundo, tejo del derecho,
y paso una hebra. Tercero, tejo del derecho y paso una hebra. Cuarto, tejo del derecho y paso una hebra. Quinto, tejo del derecho y paso una hebra. Sexto, tejo del derecho y paso una hebra. Séptimo, tejo del derecho y paso una hebra. Octavo, del derecho, hebra. Y tejo el noveno. Y en el derecho de la labor tejemos dos del derecho. Este lo paso sin tejer. Tejo esta hebra, este punto, hebra, punto. Y así, todos estos puntos hasta acabar la vuelta del derecho. Ahora hacemos dos del derecho. El primero lo paso sin tejer. Segundo, hebra. Otros dos puntos del derecho y hebra. Otros dos puntos del derecho y hebra. Otros dos del derecho y hebra. Otros dos y hebra. Dos, hebra. Dos puntos del derecho, hebra. Y otros dos puntos del derecho, y hebra. Y el último punto. Y ahora, en el derecho de la labor, volvemos a tejer todos los puntos del derecho. Y otra vez en el revés, ahora en vez de pasar dos puntos al derecho, pasamos tres. Uno, dos y tres. Y una hebra. Otros tres. Uno, dos y tres. Y otra hebra. Y otra vez. Uno, dos y tres. Y otra hebra. 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 Y uno, dos y tres. Hebra. Y el último punto. Así. Y en el derecho de la labor volvemos a tejer todos del derecho. En el revés volvemos a hacer 4 puntos hebra, 4 puntos hebra, 4 puntos hebra, 4 puntos hebra. En el derecho, todo del derecho. En el siguiente revés, 5 puntos hebra, 5 puntos hebra, 5 puntos hebra.
Después todo del derecho, otra vez 6 puntos hebra, 6 puntos hebra y así hasta tener entre hebra y hebra 11 puntos. Así que yo voy a seguir y cuando tenga todas las hebras echadas y que me queden 11 puntos entre hebras, vuelvo y os enseño cuál es el siguiente paso. Ya he tejido la hilera en la que hago 11 ya tengo mis 11 aumentos y ya he tejido la hilera en la que hago 11 puntos hebra, 11 puntos hebra, 11 puntos hebra, 11 puntos hebra y también he tejido la vuelta en la que hacemos todos los puntos del derecho. Entonces ahora mismo están todos los puntos tejidos, no hay ningún punto que sea solo hebra. ¿Y qué vamos a hacer en esta hilera? Pues vamos a coger 13 puntos. Hay gente que los coge al principio, pero ¿qué pasa? Que si los cogemos al principio sin tejer y los metemos en un hilo de espera, tenemos que cortar la hebra. Y para no cortar la hebra, en vez de cogerlos al principio, vamos a cogerlos al final. Entonces yo voy a tejer todos estos puntos del derecho y los 13 últimos los voy a pasar al hilo sin tejer. Pues ya tengo aquí mis últimos 13 puntos y ahora voy a pasarlos al hilo de espera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 que se me escapó, no quería entrar. Pues aquí tengo ya los 13 puntos. En mi hilo de espera sin tejer. Y ahora voy a tejer el derecho, todo del derecho y empiezo así hasta tener 19 hileras. Recordar que vamos a empezar a contar las hileras en vez de por el derecho de la labor, por el revés, porque ya que hemos empezado las hileras de punto bobo por el revés y hemos hecho los aumentos por el revés, vamos a contar las hileras por el revés. En total tenemos que tener 19 hileras o 39 vueltas a punto bobo. Si no habéis tejido nunca conmigo, os explico. Para mí, una hilera tiene dos pasadas o dos vueltas, una del derecho y otra del revés. En este caso, nosotros, la del derecho al principio, hemos empezado con todos los puntos del derecho y en el revés hemos empezado aumentando. Entonces, como hemos aumentado en el revés, vamos a contar las hileras en el revés. Por eso tenemos que tener desde el principio del revés 19 hileras o 39 vueltas. Y en la hilera 20, ahí vamos a hacer en la hilera 20 o en la vuelta 40, ahí es donde vamos a hacer el siguiente paso para ya cerrar los puntos. Así que yo voy a tejer mis 19 hileras a punto bobo, que es todo al derecho, y vuelvo con vosotras y os enseño ya cómo cerrar esta capota, que es súper sencilla. Así que voy a ello. Yo ya estoy en el principio de la hilera 20. Recordar que estamos en el revés de la labor. Tenemos aquí nuestro hilo. Pero ¿qué pasa? Que nosotras, al haber empezado los aumentos en el revés de la labor y tejer esas hebras de los aumentos en el derecho, el revés, que es este en el que estamos ahora, queda más bonito que el derecho. En el derecho se ve todos los puntos de haber aumentado, etcétera, y por lo menos para mí no queda bien. Podríamos hacer lo que vamos a hacer ahora en el derecho. En vez de tejer esta vuelta, que sería la del derecho, la anterior, en vez de tejer esa pasada al derecho, empezamos aquí lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, a mí me gusta más en el revés porque queda mucho más bonito. Así que voy a hacerlo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar un punto
paso un punto y tejo dos juntos. Tejo un punto, otra vez dos juntos. Y tejo otro punto y otra vez dos juntos. Y ahora tejo 66 puntos del derecho. Ahora que ya he tejido los 66 puntos al derecho y me quedan exactamente 9 puntos en la aguja, ahora lo que voy a hacer es tejer dos puntos juntos del derecho, un punto, dos juntos del derecho, un punto, dos juntos del derecho y vamos a terminar con un punto del derecho. Y ahora, en la vuelta del derecho de la labor, que para mí sería la del revés, cerramos todos los puntos. Para cerrar los puntos, el primero lo paso sin tejer, el segundo lo tejo y el anterior lo paso por encima y después sigo tejiendo el segundo punto y el anterior lo paso por encima. Tercer punto y el anterior lo paso por encima. Cuarto punto, lo tejo y el anterior lo paso por encima. Y así todos los puntos que tenemos en la aguja. Ahora voy a empezar a coser la parte de atrás y el hilo estaba aquí, entonces lo que he hecho ha sido meterlo por estos 9 puntos y ya estoy en el primero de este lado y voy a ir cosiéndolo uno con otro, uno con otro, uno con otro, como he hecho en anteriores vídeos míos para coser una parte con otra. Entonces cojo este punto y lo meto por aquí, que es de donde sacamos nuestro hilo. Y lo paso. Y ahora vamos con el siguiente, que sería este de aquí. Cogemos, pasamos y lo unimos con este de aquí, de este lateral. Ahora, el tercero, este, pasamos y lo unimos con este de aquí. Cuarto, lo cogemos y lo unimos con el cuarto de aquí. Recordar no quitar el lo que tengáis, la aguja de coger puntos, hilo, lo que tengáis. No lo quitéis hasta que vayamos a coger todos los puntos de lo que es la parte de abajo de la capota. Y vamos cerrando así, cogiendo uno de cada lado del borde. Ya he cosido esta parte con la otra parte y como veis,
Esto sería la zona del cuello. Entonces, ahora voy a esconder este hilo y voy a picar puntos de este lado, coger los que tengo aquí y volver a picar puntos para hacer la zona del cuello. Voy picando puntos del borde. ¿Veis? Con cuidado paso. Voy entre cada hilera y voy metiendo y pasando con cuidado. De que no se me suelten, vuelvo a meter, paso y saco un punto. Intentar siempre en sacar el primer punto justo en el borde, ¿vale? Porque si no queda un poco feo. Se ve que empieza aquí y queda como esta hilera ahí sola, entonces intentar cogerlo siempre el primero en el borde. Es un poco más complicado, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Así que yo voy a seguir hasta que llegue a los que tengo guardados en el hilo. He cogido los puntos y en total he cogido 21. Y entonces ahora lo que voy a hacer es coger estos puntos con la otra aguja y el último punto. Entonces ahora los contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, que estén todos. Soltamos el hilo en el que lo teníamos guardado y los tejemos de 2 en 2. 2 juntos. Dos juntos, dos juntos, dos juntos, dos juntos. Dos juntos y el último que lo vamos a tejer. Suelto. Este solo. Listo. Y ahora seguimos cogiendo puntos. Pues seguimos cogiendo puntos del borde, intentar cogerlos todos del mismo sitio porque no pueden quedar unos cogidos más abajo y otros más arriba porque se vería feo. Y sobre todo lo que os dije al principio, coger bien al borde el primer punto para que no quede feo. Entonces voy a seguir cogiendo puntos hasta el final. Vale, pues ya tengo todos los puntos cogidos. Tengo 21, 7 y 21. En total 49 puntos. Lo que os digo, no pasa nada. Si es uno más, uno menos, no pasa nada. Simplemente que cojáis muy bien los puntos del borde. ¿Veis? Cómo están cogidos los dos. Con que esos estén exactos en el borde, lo demás no importa si hay 49, 50, 48. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy fácil, ya que estamos en la vuelta del revés, por dentro de la capota, vamos a ir tejiendo los puntos. En este caso, como este sería el primero que hemos cogido,
y está picado, pero no está montado, este sí que lo voy a tejer, ¿vale? Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora estos dos puntos los voy a tejer juntos. Y sigo otros 10 puntos. 2, 3, 7, 8, 9 y 10. Y otros dos juntos. Y vuelvo a repetir, 10 puntos, dos juntos, 10 puntos, dos juntos. Y así hasta el final de la pasada. Ahora tenemos 45 puntos en nuestra aguja y vamos a tejer una hilera entera, que es el derecho y el revés, y de la tercera vamos a tejer el derecho, todo del derecho, y en el revés de la tercera hilera, esta es la primera, la siguiente la segunda, pues en el revés de la tercera vamos a cerrar todos los puntos. Así que yo voy a tejer mi segunda hilera, el derecho de la tercera, y en el revés de la tercera vuelvo y os enseño a cerrar los puntos. Ya estoy en el revés de la tercera hilera y voy a cerrar todos los puntos. Entonces, el primero, como siempre, lo paso sin tejer. Segundo, y paso el primero por encima. Segundo y paso anterior por encima. Tercero, paso el anterior por encima. Cuarto y paso el anterior por encima. Y así todos los puntos. También recordaros que en esta parte del cuello, cuando he montado los puntos y he tejido la primera hilera, el revés de la primera hilera, el primer punto lo he tejido, pero en el resto de vueltas o hileras no lo he hecho. Así que nada, voy a seguir cerrando. Y cuando lo cierre, os lo enseño. Pues este es el resultado de la capota, que espero que os haya gustado muchísimo. Como veis, es muy fácil y muy sencilla. Si tenéis alguna duda, podéis dejármelo en comentarios, pero no obstante, ya sabéis que yo os dejo todo escrito en la descripción. Así que yo espero que os guste muchísimo y os veo en el próximo tutorial y os mando muchísimos besos.